Mexicali, pues ahora sí que ya la gente nos está esperando y cada vez que vienen la gente los espera todavía con más ansias. Hoy que vienen a Mexicali, ¿qué nuevo van a escuchar la gente que los viene a ver acá? Bueno, empieza. Sí, la empieza. Siempre me aventó mi Alfredo, ¿eh? Primero. Lo bueno que estoy con puros brothers, con puros amigos, claro que estamos sí. En confianza. Bueno, lo nuevo que traemos, bueno, traemos una sorpresa que acabamos de armar este día. Traemos un invitado que yo sé que les va a gustar mucho. Un tema nuevo también que grabamos con mi padre y ahorita estamos promocionando, que se llama Si le dices que sí, que acabamos de hacer el video, que por cierto lo hicimos en Nueva York, un video muy padre y la gente lo ha estado aceptando muy bien. Tiene una semana y gracias a Dios el video va funcionando poco a poco. Pues, perdón, buenas noches, de verdad me da un placer enorme saludarlos, volverlos a saludar y bueno, repetirlo una vez más, que el año pasado estuvimos acá y siempre venir a Mexicali es grato porque sabemos que tenemos muchísimos amigos, muchos seguidores y bueno, que nunca nos abandonen, que siempre están con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a todos. Este disco muy bueno, por cierto. El año pasado miramos a niños que cantaban sus canciones. Fue como un acto demasiado impresionante, ¿no? ¿Consideran que los duetos nuevos con gente joven cantando estos éxitos ha influido como para que las nuevas generaciones escuchen su música? Seguramente, yo creo que pues este disco precisamente es esa la meta, ¿no? Ese es el punto clave de grabar este disco, refrescar las canciones conocidas ya, como Son Palabras Tristes, Soy Yo, pues Un Dolor, Pero Te Vas a Arrepentir, que pues ese ya se volvió un clásico ya. Ya hicimos una tercera versión, ahora con Edith Márquez. Todo el mundo conoce la primera versión con mi compadre Marco y con Capaz de la Sierra, y ahora pues hicimos algo con Edith Márquez en este tema. Y bueno, la verdad es que siempre, como dice un dicho viejo, ¿no? Renovarse o morir. Yo creo que siempre tienes que ir buscando, ir de la mano con la tecnología, ir viendo qué es lo que está saliendo. Y porque luego la verdad te tachan como que no, pues ya es un grupo viejo y todo eso, y la verdad es que nosotros siempre tratamos de innovar. O sea, la innovación dentro de la música es algo maravilloso porque se presta ahora a la nueva tecnología, a las redes sociales, que no puedes hacer nada sin que no se den la cuenta, y qué bueno, cuenta la gente, y qué bueno la verdad, porque eso nos acerca más con toda la gente, con todos los fans, con toda la gente, que inclusive los jóvenes, como decías, los jóvenes a través de sus hermanos mayores, de sus tíos, de sus papás, escuchan la música de los Yonix. Y bueno, a raíz de lo de Capaz de la Sierra, con lo de Pero Te Vas a Arrepentir, nos acercamos mucho más a los jóvenes. No quiero robar ideas, pero fue una idea de mi hijo, y ahora pues estoy descargando muchísimo, mucha responsabilidad en él, porque creo que trae ideas muy buenas y una de ellas ya les habló del tema que estamos cantando los dos, que al ratito lo vamos a tocar. Ya se estrenó este tema, en Videorola. Hoy me reportaron que ya lo estrenó Banda Max, creo que por ahí como a las 8 de la mañana. Y pues las redes sociales están muy bien, tiene un par de días que en nuestro canal de Bebo lo sacaron y ya van arriba de 6,000 visitas. Entonces realmente eso es algo maravilloso, porque la verdad esto, las redes, primero era la radio la que estaba muy complicado por los espacios, y las redes cada vez se complican más porque hay más gente que utiliza las redes sociales. Y qué bueno porque el que estés ahí quiere decir que estás vigente y que estás vivo. Bueno,